Fíjate que... ¿Qué días hay que ir a cortarse el pelo? Acuérdate que la luna tiene influencia sobre la tierra, sobre las mareas y sobre el crecimiento de las, de las plantas. Pues también empezaron a ver que también tenía que ver con el crecimiento del cabello. Uh -huh. Entonces hay, de acuerdo a la fase de la luna, te recomiendan, ¿qué quieres? ¿Eres pelón? Entonces busca que te crezca más cabello. ¿Eres peludo? Entonces que no te crezca no tan tanto. rápido, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. sí. Eh, entonces... Por eso te dicen que el momento adecuado para cortar el, el es, es de acuerdo a lo que quieras. Órale. Dice, si quieres que crezca rápidamente eh, o quieres mantenerlo corto, ¿no? Aquí lo tenemos, Luna Nueva, se asocia con descanso y renovación, ayuda a reducir la caída y promueve el crecimiento. La luna nueva. nueva. La nueva. O sea que te recomiendan que es bueno cortártelo en esta fecha. Es, puede, puede cortarte honesta ahorita hay una llena ¿no? Ajá. Entonces ya mañana, una nuevo pasado mañana, no sé. El, el cuarto creciente se Ajá. asocia con el crecimiento y la expansión. Ah, o así dale. dice que si cortas el cabello en esa fase crece más rápido, fuerte y saludable. Ándale. Órale. Luna llena, que es la que tenemos en este momento, en este momento tenemos luna llena. Se asocia con plenitud y culminación y puede ayudar a potenciar el volumen y el brillo de la melena bueno, si es que tienes pelo si es que tienes pelo porque algunos ni, ni, ni con tres lunas ni con veinte y, y el cuarto menguante dice esta fase puede ayudar a mantener un look corto o reducir la cantidad de volumen Órale, órale. El cuarto menguante. El cuarto menguante. Entonces ahorita hay una llena. Si quieres que te crezca más el pelo, que, crezca, que te brille, que te brille no, pues no. A, a cortarse el pelo se ha dicho. Bueno, pues órale. Esto no es para los pelones, ¿eh? Así que... No, para los pelones, <coughs> ¿no? No, ya el pelón ya es pelón, ya. No hay mucho que hacer. Oh, y, y dice que esto aplica para el depilado de cejas. Ah, también. Para las piernas, porque no. acuérdense que hay una muchacha que son medias peluditas. Brazos, axilas y luego ponen con un subrayado y demás zonas que tienen vellos. <laughs> ya ustedes se imaginarán dónde quieren ubicar esas zonas, pero bueno. El no caso bien. es que la luna influye, fíjate, hasta en el pelo. Hasta en el pelo, el crecimiento o no crecimiento del, del vello. O del, de ve, manera del vello que también. ya saben. ¿Eh? Bueno, pues hay que estar atentos ahí. Está, está interesante. Hay que subirlo ahí a la página web de EntreTodos.com.mx para que la gente lo pueda leer con calma.